sean bienvenidos. El día de hoy empezamos el taller de Digital Futures 2023, parte de la serie de workshops en español. Hoy empiezan los workshops en todo el mundo para Digital Futures. Digital Futures tendrá workshops en farsi, en inglés, en español, en portugués, en varios idiomas. Y nosotros somos parte del ciclo de workshops en español. Les recuerdo toda la... para los que no sepan, Digital Futures es el festival de diseño digital, uno de los festivales más importantes en el mundo. Y es completamente gratuito y abierto para todos. Y pues a nosotros nos da mucha, mucha ilusión y mucha emoción que estén con nosotros el día de hoy y que hayan estado interesados en nuestro taller. Mi nombre es Rodrigo Xiordia, soy arquitecto y profesor en la Universidad Anáhuac, México. Y junto con Rafael Ramos y Enrique Hernández estaremos impartiendo el taller esta semana. Y bueno, antes de empezar propiamente con el taller, un poco de anuncios y un poco de para cuidar la casa un poco. Bueno, les recordamos que los participantes en la llamada pueden intervenir y pueden interactuar con nosotros. Originalmente teníamos planeado hacer streaming en vivo en YouTube, sin embargo no lo hemos podido hacer el día de hoy. Esperamos que el día de mañana ya tengamos el problema técnico resuelto. De cualquier manera, también estarán grabadas las sesiones y estarán publicadas en el playlist del canal de YouTube que hicimos para este taller. Otra cosa que les quiero recordar es que ya les pasé por correo la dirección de nuestro taller. Voy a compartir rápidamente la pantalla para mostrarles nada más rápidamente. Les quiero mostrar el micrositio que hicimos para el taller. En este micrositio están toda la información necesaria para los que tomen el taller. Muchos de ustedes ya vieron los componentes que había que descargar e instalar. Si no lo hicieron, ahorita Rafa podrá ayudarles con eso un poco. También aquí en la página, que es, bueno, es rxiordia.github.io/DF2023. Que es Digital Futures 2023. Les voy a poner esta página en el chat de esta llamada, de esta videoconferencia, también para que la puedan accesar. Y aquí vamos a poner todo el material que vamos a compartir con ustedes y también eventualmente los resultados del workshop también estarán publicados en esta página. Todas las sesiones ya están linkeadas, ya están vinculadas desde esta página. Y nada más les recuerdo la contraseña para entrar. Ya se las mandé por correo. También está en la página. Y bueno, también está el vínculo al playlist para que cuando terminemos el taller también puedan acceder a las sesiones grabadas que van a estar en el playlist de YouTube. Y bueno, pues eso nada más quería recordárselos para que tengan listo todo el tema de la página, ¿no? Dejo de compartir esta parte y bueno, espérenme un segundo, voy a dejar de compartir. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer durante estos días básicamente es nuestro taller. Se titula Diseño Avanzado de Mallas para Fabricación Digital. Es un tema que proponemos en realidad los expertos en ello son Enrique y Rafa. Y cuando tuvimos la idea de impartir el taller, pues teníamos planeado de alguna manera como tratar de hacer un workflow bastante sencillo, bastante rápido y bastante interesante para que ustedes pudieran generar modelos en sus casas, en donde estén, si tienen acceso a una cortadora láser
o algún equipo de fabricación digital está muy bien. Si no, también pensábamos que este workshop lo podían hacer con una simple impresora en casa, una impresora de papel, para que puedan imprimir un poco las piezas que vamos a estar generando. Y pues la idea también va a ser un workshop interactivo donde también esperamos que ustedes desarrollen sus propios diseños y nos puedan compartir esto, ¿no? De hecho, en el calendario, ya no lo mencioné, pero bueno, el calendario está planeado para tener 3 días de contenido, 3 días de donde vamos a mostrarles nosotros el workflow, el flujo de trabajo para las entregas, para el diseño de ustedes. El día de hoy vamos a hacer una introducción y vamos a ver varios archivos y varios pasos. El día de mañana, pues vamos a seguir viendo el flujo de trabajo y el día lunes, por la tarde, terminamos con cómo generar los datos para fabricación. Para que después ustedes durante la semana, a partir del lunes, ustedes puedan desarrollar sus propios proyectos para poderlos revisar en la sesión de revisión que tenemos el miércoles 26 de julio y finalmente que puedan fabricar y diseñar sus propios objetos, sus propios modelos físicos de preferencia. Para el sábado 29, que nos veremos por la tarde para que ustedes puedan presentar. Y bueno, ya iremos dando forma a todo esto. La idea es que sea una experiencia compartida entre todos, entre ustedes y nosotros. Y pues nada, estamos muy emocionados de hacerlo. Y pues creo que eso es todo por mi parte. Por ahora, yo voy a estar aquí durante los 3 días, lo mismo también Rafa. El día de hoy Enrique, Quique está viajando y no nos va a poder acompañar, pero la idea es que a partir de mañana nos esté acompañando. Pero el día de hoy estará a cargo de Rafa, a quien cedo los controles y la palabra, y los dejo con él para que empecemos con el contenido. Rafa, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos. Hoy tenemos mucho que cubrir. Creo que está muy padre lo que vamos a ver. Como dijo Rodrigo, es un workflow muy práctico, en el que vamos a generar primero una malla, una superficie con superficies de subdivisión, no sé si las han usado antes, subdivis de Rhino. Esas las vamos a transformar en mallas, vamos a entrar a Grasshopper. Luego en Kangaroo vamos a relajar esa superficie para que pues sea más suave, ¿no? Y tenga, es algo muy rápido. Y posteriormente la vamos a seccionar. Aquí va a estar Rodrigo atendiendo las preguntas que tengan en el chat. Ok. Un sondeo rápido. Aquí, alguien que sea totalmente principiante en Grasshopper o la mayoría tienen experiencia. Si quieren ahí votación con emoji, ¿no? Manitas si son totalmente principiantes o ya le han movido. Ok. Muy bien, perfecto. Pues bueno, cualquier duda, por favor interrumpan y que se arme la conversación. Perfecto. Muy bien. Pues primero, vamos a hablar un poco de por qué es útil esta técnica que vamos a ver, ¿no? En esencia, lo que estamos haciendo es construir una superficie de doble curvatura a partir de materiales que son planos. Por ejemplo, una hoja de papel, una lámina de metal. Entonces, eso es un problema geométrico difícil porque voy a dibujar un poco aquí. Si ustedes tienen una superficie como una hoja de papel,
sabrán que se puede doblar en un sentido o en otro sentido. Oye, Rafa, una cuestión. ¿Sí? Cuando volteas hacia el lado, no te oímos bien. Entonces, cuando dibujes, perdón, y voltees para un lado, nada más hablar un poquito más fuerte. Ok, ahí me escucho cuando bien. Volteas así. No, es que cuando nos ves de frente, sí te oímos, pero cuando volteas y dibujas en tu tablet, no te oímos bien. Ah, sí, perdón. Es que tengo la tablet aquí al lado. Ok, díganme si no voy por unos audífonos con micrófono, ¿eh? Sí. Ok, entonces si tienen un plano como este y lo quieren doblar en una dirección, se puede, digamos que les quedaría como una U, ¿cierto? O en la otra dirección, ¿no? Pero doblarlo en dos direcciones para generar una superficie de doble curvatura, como algo así, ¿no? Es para acá. Eso es, pues, imposible, ¿no? Con un material que no es elástico. Entonces, lo que se tiene que hacer para lograr eso es discretizar la superficie, es decir, seccionarla en partes que sean planas o desarrollables, ¿no? Cuando una superficie se puede volver plana sin deformarla, se llama superficie desarrollable, como un cono o un cilindro, son ejemplos. Entonces, tenemos que discretizar esta superficie en tiras o en secciones que después se puedan llevar al plano y fabricarse, ¿cierto? Disculpen. Ahí está. Ok, entonces esa es la premisa. Lo primero que vamos a hacer hoy es generar esta superficie. Para eso, una manera muy sencilla y muy padre de generarla, muy libre, son con las superficies de subdivisión, que ya vi que varios por ahí ya las han usado. Entonces vamos a dar una rápida introducción a cómo se usan, para los que no las hayan visto antes, ¿no? En Rhino verán que tienen una pestaña que se llama SubdTools o algo similar, ¿no? Si está en otro idioma. Y vamos a usar prácticamente solamente una herramienta, que es la primera de todas, y es esta que se llama Create a Single SubD Face. Por cierto, si está en otro idioma su Rhino, cuando yo le pico al comando, aquí verán que aparece el nombre, no sé si lo alcanzan a ver, pero dice guión bajo 3D Face. Si ustedes escriben guión bajo y el comando en inglés, no importa en qué idioma esté su Rhino, lo va a entender, ¿ok? Entonces, ¿qué hace esta herramienta? Pues crea una sola cara cuadrada. Entonces, te pide un punto, otro punto, otro punto y otro punto. Le puedes dar otro punto más, pero nosotros queremos que sean caras cuadradas nada más. Entonces, enter. Voy a dejar así. Entonces, si ustedes pican tabulador, no sé si se vea bien así en blanco del fondo, si es difícil de ver me dicen y le cambio el color. Si pican la tecla de tabulador, van a cambiar como que, disculpen, entre el modo suave y entre el modo cuadrado, digamos, ¿no? El modo anguloso de las superficies de subdivisión. Entonces vamos a dejarlo por ahora en el modo anguloso para poder ver cuáles son los ejes, ¿no? Nuestros aristas. ¿Cómo lo hacemos para modificar esto, ¿no? Este es como que el primer paso y de aquí podemos extruir cualquiera de estos de estas aristas para seguir construyendo la superficie que nosotros queramos, ¿no? Esto es superficie de forma libre, entonces si ustedes pican control y shift al mismo tiempo y le dan clic, por ejemplo, a una arista, verán que se selecciona solo esa arista. Hay otras maneras de hacerlo con el filtro de selección que está aquí arriba, pero a mí me acomoda mucho más control shift y clic. Si le dan a control shift y clic a una esquinita, también pueden seleccionar un vértice nada más. Lo pueden mover para hacer más cuadradita la superficie. ¿Ok? Si alguien se atora, por favor me dice. Entonces, ¿qué hacemos? Para seguir creando más geometría, podemos picar control shift, seleccionar una arista, y en el gumball, que son estas flechitas, la podemos, por ejemplo, mover hacia un lado. Si la mueven nada más, pues solo se va a mover, ¿no? Pero si la mueven y antes de soltarla, pican control,
con control picado sueltan el mouse, verán que se creó otra cara. Entonces ahora tengo una cara y otra cara. ¿Ok? Y eso es básicamente cómo vamos a construir las superficies. Van a haber un par de comandos más que ahorita van a salir. Entonces, les sugiero que empiecen a explorar esto. Y pueden agarrar cualquier eje, ¿no? Por ejemplo, para comenzar, podemos hacer una esquinita, ¿no? Creo que sí lo voy a cambiar el fondo. Display properties. No sé si se vea mejor así. Pero bueno. Ok. Entonces, hago otra cara. Con control picado. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero ahora dar vuelta a la derecha, digamos, ¿no? Como que el primer instinto sería picarle a esta arista y hacerle así. Y luego hacerle así, ¿no? Si nos vamos al modo suave, pues sí, quedó bastante bien la forma, el perímetro. Pero como que aquí está pasando algo raro. Se está jalando para acá este cuadrado. Y eso no es ideal, ¿no? Ahorita les explico por qué. Eso nos va a traer problemas más adelante cuando seccionemos la malla y la empecemos a discretizar. ¿Cómo le haríamos para hacer esa esquina? Lo ideal sería llegar a este punto, por ejemplo, seleccionar un vértice como este, bajarlo, tal vez subir este, incluso pueden agarrar toda la arista y rotarla, y de ahí extruir para un lado. ¿Ok? Nos queda esta en diagonal, si la tienes seleccionada la arista, para volverla recta de nuevo, una forma muy fácil es escalarla, por ejemplo, con este cuadradito rojo, que es para escalar algo en X, y escalarlo a cero. Y ahora sí, dimos la vuelta, y nuestra topología es mejor. ¿Ven la diferencia? Voy a hacer otra aquí para comparar y explicar por qué esto es importante. Si quieren borrar una cara, control shift, seleccionan una cara y simplemente la borran. Ok, esta es una parte muy sencilla de una pieza muy sencilla, ¿no? Pero sirve para explicar cómo funciona o cómo va a funcionar el algoritmo que va a seccionar la malla que creemos. La malla que vamos a crear va a ser una malla cuadrangular. Eso significa que sus caras todas son cuadradas. Después de eso vamos a ver cómo se puede seccionar también una malla triangular, que son mucho más comunes, en donde todas las caras son triangulares. Pero bueno, como vamos a comenzar con las mallas cuadrangulares, el algoritmo lo que hace, pongo aquí para que sí me escuchen bien, pues ya, dejó de funcionar mi tablet el momento perfecto, entonces ya no les voy a poder hacer dibujitos, bueno, con el mouse, ni modo. Dibujar, están, anotar. Ok, entonces, lo que va a hacer el algoritmo es empezar parándose, digamos que comienza parándose en una cara. Luego, al azar, va a escoger una cara vecina. Aquí solo tiene una opción, que es irse hacia esta, ¿cierto? Está aquí ahora parado el algoritmo, digamos. ¿Cómo elige a dónde irse después? Lo que dice es, ¿cuál es la cara que no comparte ningún vértice con la cara de la que vengo, ¿no? Con la cara anterior? Entonces, esta sería esta cara. Es mi vecina y no comparte ningún vértice con la cara anterior, que sería esta. Entonces, avanza para acá. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí se pone rara la cosa, ¿no? Porque
Esta cara sí comparte vértices con la cara anterior, sería este vértice. ¿Cierto? Entonces, eso puede confundir a nuestro algoritmo, ¿no? Y la topología que logremos, pues no va a ser armónica, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando tengamos el algoritmo funcionando y vamos a ver qué sucede. En cambio, en este caso, se para aquí, empieza a analizar, siguiente cara, ¿cuál no comparte ningún vértice con mi cara anterior? Esta de aquí. ¿Cuál no comparte vértices? Esta de acá. Esta de acá. Entonces, lo que está encontrando es un loop de caras, ¿no? Un face loop. Seguramente han visto este concepto. Hay muchos programas, sobre todo de modelado de mallas, como Maya, Blender, etcétera, incluso Rhino, en donde le das doble clic a una cara y a la cara que sigue y te escoge, selecciona como un anillo de caras, ¿no? Que están conectadas de esta forma lineal. Entonces, nosotros, nuestro objetivo ahora es crear una superficie que tenga una topología adecuada, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a borrar esta, que está, acuérdense que queremos evitar esto, ¿ok? Podemos comenzar con una cara e irnos al 3D, ¿no? Aquí voy a seleccionar dos vértices. Me voy para arriba, control. Ya logré esto, ¿no? Pueden estar picando tab para ver qué es lo que está sucediendo. Le puedo picar. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero unir estas dos caras? Ok, este es otro comando que vamos a ver. Uno podría hacer esto, pero como que no se unen, ¿no? Apropiadamente. Para eso hay un comando que se llama bridge o puente, ¿no? Que se llama bridge meshes or subdis, que es este que está aquí. Entonces es guión bajo bridge. Seleccionan una arista, enter. Otra arista, enter. ¿Okay? Rafael. Sí, ¿qué tal? Dígame. Hola, ¿qué tal? Pregunta, mira, cuando selecciono una arista. Sí. Y quiero desplazar con control, me desplaza solo el punto central, no me desplaza la arista. Que tengo mi Gumball también activo con referencia a objeto, no sé si es el problema. Ya sé lo que te está pasando. Si picas control antes de empezar a mover, lo que estás moviendo es el Gumball. Esto te está pasando, ¿no? Se mueve. Sí, ajá, es que si picas, ok, sí, qué bueno que lo mencionas, porque seguramente alguien más te está pasando. Si picas control desde antes y mueves el gumball, eso es para reubicar el gumball donde tú quieras, ¿no? Y eso puede ser útil, por ejemplo, si quiero escalar algo desde otro lugar, ¿no? Quiero mover aquí mi gumball y escalar esta curva para allá, ¿no? Ok. Pero el chiste es seleccionar, mover, luego picar control. Ah. Y soltar. Okay. Ok. Gracias. ¿No hay de qué? Por ejemplo, aquí puedo seleccionar ahora estas dos. Me voy para arriba. Esto se vale. También se puede hacer eso mismo moviendo la pelotita del gumball, que se llaman extruder handles. Ah, claro. Es más fácil con la pelotita, como bien menciona Rodrigo. La ventaja de usar el control es que, por ejemplo, también puedes escalar o rotar, ¿no? Entonces, si yo selecciono todas estas caras, puedo también escalarlas, ¿cierto? Las puedo escalar así. Si pico shift, se escalan hacia el centro. Pero si yo las escojo, por cierto, si quieren escoger una serie de vértices, de aristas, perdón, pueden darle doble clic. En este caso se me escogió todo el perímetro, ¿no? Con el doble clic. Pero ¿qué pasa si quiero escoger solamente esta parte interna? Control Shift a esta, Control Shift a esta y doble clic a una que esté en medio. ¿Ok? Y me selecciona todas esas aristas. Puedo escalar
con shift, luego picar control, que ya es como gimnasia de dedos, ¿no? Y sueltas, y te hizo todas estas caras. Ok, pero bueno, no hay necesidad de complicarse tanto. Ok. ¿Cómo van con su experimentación de superficie? Rafael. ¿Sí le están agarrando la onda? ¿Sí? Una consulta, ¿cómo pasas a la vista suavizada? Es con tabulador. La tecla que está a la izquierda de la Q, que son como dos flechitas que están apuntando en direcciones opuestas. Solo picando esa tecla, cambias de vista. ¿Sí la encontraste? Sí, sí. Perfecto. Ok. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, vámonos al top. Voy a borrar estos. Estás aquí. Ahora voy a hacer que esto se vaya para acá. También pueden agarrar esta cruceta que está en medio, que es para mover en X y Y al mismo tiempo, ¿no? 3, 3. Tengo esta esquina. ¿Y qué quiero? Si yo quiero tener tres patitas, digamos, ¿no? Esta es una, esta es otra. Esta es como que una... es como también un poco de feeling, ¿no? Tener una topología que sea adecuada para que después se subdivida bien. Entonces, por ejemplo, puedo hacer esto de aquí para acá, bajar este vértice. Y voy a empezar a mirar para allá. Aquí tengo algo raro. Y uno mismo se hace bolas, dándole a estas superficies. Pero lo bueno es que te dan mucha libertad de experimentar. Y más adelante, cuando tengamos funcionando el algoritmo, van a poder ustedes dar cuenta si cometieron un error y corregirlo. Por ejemplo, aquí estoy en una situación en la que tengo estos dos puntitos y los quiero unir. Esto también les puede pasar. Aquí no puedo hacer un bridge ni nada. Entonces, para unir estos dos puntitos, el comando que se usa es stitch. ¿Ok? Stitch. Entonces, seleccionan un vértice, otro vértice, y los fusionan. Ustedes pueden escoger en dónde, si cerca del primer vértice o cerca del segundo vértice, o si le dan enter, lo hacen en medio. Y como ven, aquí me quedó bien acomodadita la topología. Aquí ya se distorsionó un poquito, ¿no? Entonces pueden entrar, seleccionar un vértice, acomodar. Pueden empezar haciendo en plano su superficie. Y luego irse a perspectiva. Y comenzarla a llevar al 3D. Hacen esto para arriba. Esto para abajo. Etcétera, ¿no? Y ya y se pueden quedar el tiempo que sea, ¿no? Haciendo su superficie perfecta. Pero bueno, por ahora hagamos algo sencillo. Yo me voy a quedar con algo así. Bridge. Ok. Entonces, si quieren, demos unos 10 minutos para que trabajen en su superficie y podamos seguir al siguiente paso. Si alguien tiene una duda, aquí estoy. Si alguien está teniendo problemas, si alguien ya tiene su superficie y nos la quiere presumir también. El stitch en Maya se llama
colapsar vértices. Colapsar, porque claro, es el equivalente. Por ejemplo, aquí, ok, sí se están compartiendo vértices, ¿cierto? Pero es claro cómo aquí tendríamos tres secciones. Es, digamos que el algoritmo empieza aquí, se va a la que sigue, a esta cara de acá. Ya no tiene vecinos, entonces hasta ahí va a quedar esa línea, o esta sección, digamos. Luego se va a saltar a la cara que sigue, son estas dos, ok, y luego son estas dos. Entonces puede ser que queramos eso, puede ser que queramos romper esa continuidad o ese flujo topológico en cierto punto. Esto ahorita lo vemos muy low poly, ¿no? Tiene pocas caras. Lo que vamos a hacer después, el siguiente paso va a ser subdividirlo en Grasshopper, lo cual le va a dar más información a la malla, ¿ok? Entonces unos 5 minutitos para que hagan sus superficies y continuamos. Y tal vez ahí comentar que cuando dices topología, te refieres a cómo están ordenadas y conectadas las caras y los vértices y las aristas, ¿no? Exactamente. Sí, como dice Rodrigo, la topología de un objeto, no sé si han visto este clásico chiste matemático, déjame cómo muevo esto, de lo que es una dona, ¿no? Para un topólogo. Entonces, a ver si lo encuentro. Bueno, este es el claro ejemplo, ¿no? Se dice que una dona y una taza de café es lo mismo para un topólogo, porque si fueran, digamos, plastilina, podrías transformar una en la otra sin necesidad de cortar o romper la superficie, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común una taza y una dona? Pues que ambas tienen un hoyo, ¿no? Y lo demás es una deformación plástica, digamos, de material, pero topológicamente son iguales. Ahora, en este contexto, la topología, como dice Rodrigo, se refiere al orden, en este caso, de las caras, ¿no? Y de los vértices y de las aristas. Entonces, no importa si yo deformo esta superficie, la topología no cambia. ¿Ok? Veo que siguen llegando personas, ¿verdad? Sí. Sí, ahorita está completamente abierto el workshop y quien entre, pues básicamente ahí está. Estamos en 28 personas, no hemos llegado a 30 aún. Venga. Ok, ¿cómo van con su superficie? ¿Alguien está teniendo problemas o todo bien? En proceso. Muy bien. Tenemos unos momentos más. Les recomiendo que su superficie sea lo más sencilla posible, que dé la idea de la forma que quieren, ¿okay? Entonces hay que evitar agregar demasiada información. Si pueden lograr algo como un giro hacia otra dirección con una sola cara o dos caras, háganlo así. No es necesario usar demasiadas caras. De hecho, para una esquina, está el teorema de los tres puntos, ¿no?
en donde, bueno, no es un teorema, pero para definir una esquina se necesitan 1, 2 y 3 puntos. Voy a extender aquí esto para que se entienda mejor. Digamos que para allá sigue la geometría. Esta esquina de aquí, si yo la quisiera hacer más apretada o más aguda, no tengo que agregar información, solo tengo que mover esta arista y esta arista. Si yo acerco estas aristas a la esquina, vamos a verlo en modo cuadrado, la acerco a la esquina y la acerco a la esquina, se vuelve más aguda esa curva. ¿Por qué es importante estar cambiando entre el modo recto y el curvo? A veces es engañoso el modo curvo, ¿no? Yo quiero hacer más apretada, más apretada, más apretada esta esquina. Y tal vez no me doy cuenta, pero si me acerco ahí hay algo raro pasando, ¿no? Si me voy al modo recto, ya vi lo que pasó. Me pasé, me fui hacia abajo, ¿no? Entonces, así me puedo fijar, dejarlo justo en la esquina. El vértice, por ejemplo. Mover esto para acá. Y cambiar a la vista suave, ¿no? Entonces, también puedes hacer eso con un crease, ¿no? Se puede usar el crease, ajá. Nada más que a la hora de traducir una sub-D a una malla en Grasshopper, no sé qué pase con la información del crease. Según yo, no se pierde. Ahorita lo acabo de hacer. Es este botón. Entonces, como bien menciona Rodrigo, este comando de aquí se llama crease. Y es como agregarle un doblez, ¿no? Como si doblaran una hoja de papel, hace aguda o filosa una esquina o una arista. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner crease a esta curva de aquí. Y se vuelve totalmente filosa. Aunque no sé por qué a mí me gusta tratar de hacerlo todo sin creases. Sí, claro. Siento que... Al final, claro. Al final da como que una curvatura más natural, ¿no? Sobre todo si están haciendo renders de objetos, las esquinas demasiado filosas siempre se ven como que artificiales, ¿no? A ver, tenemos una pregunta. Sí, adelante, Mauricio. Sí, ¿qué tal? Tengo dos consultas. Una es el display. A otra aparecen dos caras de dos diferentes colores. ¿Cómo se logra eso en Rhino? O sea, que apareja de diferentes colores las caras de la topología. Quedó silenciado, Rafael. Perdón, gracias. A ver, un segundito. Ok. Entonces, me preguntan cómo le hice para que se vieran de colores diferentes la parte, digamos, frontal y la trasera de estas superficies. Y les comentaba que si ustedes escriben Display Properties, Rhino, les abre este menú. Tal vez ustedes lo tengan aquí al ladito en este menú de layers, que yo lo escondo. Tal vez lo tengan aquí en alguna de estas pestañas. Fíjense, está como monitor, ¿no? Aquí tienen varias opciones. Pueden cambiarle el fondo a su Rhino si quieren, a cualquier color exótico. Pero si se van hasta abajo, hay una opción que dice Color Back Faces. Lo que hace esto es que colorea de un color distinto la parte trasera de una superficie para que tú sepas cuál es el frente y cuál es atrás, ¿no? Y también puedes poner el color que tú quieras. ¿Ok? Gracias. ¿De qué? Listo. Pues vamos a continuar. Si su superficie no está lista, no se preocupen con que esté... Algo sencillo, ¿no? No demasiadas caras, para que sigamos con el algoritmo y después van a tener oportunidad de perfeccionarla y lograr hacer la superficie que ustedes quieran.
Voy a aislar esto. Entonces, ahora sí, llegó la hora. Entremos a Grasshopper. ¿Alguien tuvo problemas instalando los plugins? Si no, como Rodrigo ya les mostró la página, ahí vienen los links a todos los componentes. Y los pueden instalar. Igual dar un rápido overview de los plugins, igual desde la página o nada más mostrarles rápido dónde están y cómo se instalan rapidísimo. Claro. Ok. Bueno, estos son los componentes que vamos a utilizar, que son, para los que no sepan, son plugins para el plugin, que es Grasshopper. ¿Estamos viendo internet? Oh. No. ¿Se ve esto? Estamos viendo puro Rhino. Ah, a ver, déjenme comparto mi pantalla completa. Pantalla, compartir. ¿Ahí se ve? Perfecto. Sí. Ok. Entonces, la mayoría de los componentes, salvo Weaver, los pueden conseguir en una página que se llama Food for Rhino, ¿no? Comida para el Rhino. Si le pican, aquí vienen los links. Entonces, tienen que crear una cuenta en esta página. Aquí pueden buscar los distintos plugins. Y si bajan, está esta sección donde están los componentes. Hay algunos que traen un instalador que nada más le das doble clic a lo que bajas y se instala en Rhino. Hay que reiniciar a Grasshopper para que surta efecto. Y hay otros que traen un archivo, que ahorita les explico cómo se debe de descomprimir para que funcione. Entonces, hagámoslo con Pufferfish, por ejemplo. Que de hecho creo que Pufferfish no tiene necesidad. Vamos a ver. Hay una cosa en Rhino que se llama el Package Manager. Entonces, si ustedes escriben Package Manager, les va a abrir esta ventanita. Veamos cuáles están ahí para que sea más fácil. Por ejemplo, Pufferfish. Creo que no está. Bueno, es bueno saber. Pero por lo general ahí hay muchos componentes que pueden instalar directamente. Ivy, por ejemplo. Creo que Ivy sí está. Si escriben aquí Ivy, ahí les aparece. Entonces le dan clic, install. Tienen que reiniciar Rhino y ya van a tener el componente de Ivy en Grasshopper. Si no lo encuentran, por ejemplo, Pufferfish, ¿no? Que no está en el Package Manager. Buscan aquí Pufferfish. Es este. Lo descargan. Déjenlo ahí en sus descargas, guardar. Y les va a aparecer este zip. Hay que descomprimirlo, pero antes de descomprimirlo, yo les recomiendo que le den clic derecho, propiedades. Y aquí en propiedades van a ver que hasta abajo dice desbloquear. Viene bloqueado porque Microsoft o Windows no confía en él, pero le dan desbloquear, aceptar, y ahora sí, extraer todo. Extraer. Perfecto. Y aquí dentro de esta carpeta viene este archivo, que es un .gha, me parece. Grasshopper Assembly. Este archivo, nada más para asegurarse, le dan clic derecho, propiedades, y si aquí no dice desbloquear, es que todo está bien. ¿En dónde lo van a poner? Se van a Rhino, en Grasshopper, archivo, Special Folders, Components Folders.
Components folder. Aquí les va a abrir esta carpeta y aquí simplemente van a arrastrar, como ven, yo ya lo tengo aquí. Arrastran el archivo que descomprimieron y lo sueltan en esa carpeta. ¿Ok? Y eso es todo. Una vez que reinician Grasshopper, tienen que cerrar Rhino, volver a abrir Grasshopper y ya, debería de estar ahí. Ok. Primer paso. Vamos a meter esta sub-D que creamos a Grasshopper. Entonces, geometría, sub-D. Este componente es un contenedor para sub-Ds. Clic derecho, set one sub-D. Si no la tenían seleccionada, clic derecho, set one sub-D. En Rhino, le pican a su superficie. Una vez que se ponga en verde, es que ya, o en rojo, cuando le seleccionan el componente, se pone verde, si no, está en rojo. Pican Hide. Pueden esconder la superficie en Rhino para que no los distraiga. ¿Ok? Siguiente paso. Queremos transformar esto en una malla. Esto se logra con un componente que está en Surface, Sub-D, Mesh from Sub-D. Ok, entonces el input es una Sub-D. Si quieren les pongo Draw Full Names. Ok. Lo conectamos, podemos ocultar la sub-D. Y si pican en Grasshopper Control M, activan y desactivan que se vean las aristas de la malla. Entonces, como ven, de entrada ya me está subdividiendo la sub-D al convertirla en una malla, ¿no? Esto lo hace Grasshopper para preservar la forma original, ¿no? En el modo suavizado de nuestra sub-D. ¿No? Si la vemos en Rhino, aunque yo la cambie a este modo, en verdad esta es la información que tenemos. Pero la subdivide para que se aproxime a la superficie que creamos, ¿ok? Entonces, eso es bueno. Como verán aquí, ya se pueden ir dando cuenta de cómo va a subdividirse esta malla, ¿no? Si se paran aquí, se pueden ir para acá o para acá. Y aquí hay un listón, otro listón, otro listón, etcétera, ¿no? Hay un concepto en donde, por ejemplo, si ustedes se paran en Rhino, ¿no? En el C-plane, pues tenemos el plano cartesiano, X, Y y Z, ¿no? Viendo hacia nosotros. En una superficie tridimensional hay un concepto similar. Pero cambian los nombres. Entonces está una dirección que sería U y otra dirección que sería V. Perdón, estoy haciéndolo con el mouse. Y una tercera que sería el Z, que en este caso es la normal, lo que apunta hacia afuera de la superficie. Eso va a ser relevante cuando estemos finalmente subdividiendo la superficie. Seccionándola, perdón. Ok. De aquí lo que vamos a hacer es darle una pequeña relajación en Kangaroo. Si no han usado Kangaroo, es un simulador de física, ¿no? Es muy usado para simular catenarias y ver cómo se comportan membranas y para una infinidad de cosas, ¿no? Nosotros solo lo vamos a usar para relajar a la superficie. Ahorita van a ver cómo funciona eso. Este paso no es estrictamente necesario, pero muchas veces le da como que un look más natural a la superficie, ¿no? Entonces, Kangaroo. Aquí en Main está, digamos que la máquina
principal de Kangaroo, que es lo que hace toda la chamba, ¿no? Entonces vamos a usar este que se llama Bouncy Solver. Lo voy a poner por acá porque faltan unos componentes aquí en medio. Vamos a ver los inputs. Tiene GoalObjects, que es a donde se conectan todas las demás cosas. Reset, para reiniciar la simulación. Y on y off. Estos son los únicos tres que vamos a estar usando. Entonces, primero, para poder controlar si se está corriendo la simulación o no, vamos a poner un boolean toggle. Que esto solo es un componente que o nos entrega falso, o si le damos doble clic, verdadero. Eso lo vamos a conectar, dice on. Así podemos controlar o pausar la simulación si queremos, ¿no? Y otro es reset. Ese es para, digamos que, volver a comenzar de cero la simulación, y a ese le vamos a meter un botón. Button. Que es muy similar al boolean. También nos da falso o verdadero, pero si le dejas picado es verdadero. Cuando le sueltas, te vuelve falso. ¿Ok? Primer paso para la simulación es este componente de aquí. Por cierto, si alguien tiene dudas, pónganlas en el chat y Rodrigo les puede ayudar a resolverlas. Preguntaron si tienes bifocals, pero no lo tienes, ¿verdad? Ah, no lo tengo. A ver, si quieren, en la pausa que hagamos lo descargo para que, sí, para que vean qué componente es qué. Sí, una disculpa, ahí sí lo pensé y no lo instalé. Okay. Básico, el bifocals. Sí. Bueno, de todas formas tenemos archivos por pasos de todo lo que vamos a ir haciendo, por si alguien se atrasa, y los pueden bajar de la página. Sí, recuerden que en la página, en día 1, ya están todos los pasos que va a hacer Rafa el día de hoy. Están ya puestos. Rápidamente, okay. Bifocals. Es que ando viendo un curso. ¿Nos comentaste algo, Daniel? ¿O creo que no estás muteado? Ya se muteó. Creo que estaba hablando con alguien. Sí. Ok, entonces, primer componente va a ser Edge Lengths. Este que el icono es como una tela, ¿no? Tensada en sus esquinas. Es exactamente lo que va a hacer. Toma una malla y convierte a sus aristas como en resortes, digamos, ¿no? Entonces va a ser como una red de resortes. Y esto es lo que se utiliza para simular una membrana, ¿no? Vamos a transformar esta superficie en una, como en una tela, ¿no? Con una elasticidad. Entonces, conectamos aquí la malla. Y aquí se conecta el Goal Object. Ahorita no está sucediendo nada porque este Length Factor va a controlar qué tanto se contrae o se expande la malla, ¿no? Digamos que es el factor al que quiere escalar las aristas de la malla. Entonces, si es 1, la malla se va a quedar estática. Vamos a meterle un slider para ver qué sucede. Que vaya de 0 a 2, nada más para poder jugar. 0.00. Si se lo conecta, va a pasar algo chistoso y la malla se va a comprimir, ¿no? Si le dan reset. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, si le subimos a 2, pues se expande más bien, ¿no? Crece. Entonces ya tenemos ese movimiento, pero no está, digamos que, agarrada de ningún lado esta malla. Está flotando en el espacio y nosotros queremos detenerla de sus esquinas para que solo se mueva lo del medio, ¿no? Antes que eso van a ver que se ve como simplemente puntos y rayitas. Eso es porque no le hemos dicho a Kangaroo que queremos que nos simule la malla también. Eso se hace con este componente que es un foquito que dice show.
¿Ok? Aquí se conecta la malla. Y bueno, antes, para tener un poco de limpieza, usaremos un entwine aquí. Vamos a usar simplemente un merge. ¿Ok? Vamos a ir conectando aquí estos componentes. Y del merge, vamos a irnos a Kangaroo. Solo para tener como que un poco de orden. Pueden esconder ya lo demás. Entonces, como ven, ya nos está mostrando Kangaroo nuestra malla. Si le dan a reset, pues pueden ver lo que le sucede. Ok, entonces queremos limitar el movimiento de esta malla. Por suerte aquí Kangaroo tiene un componente muy útil que está en Mesh y se llama Naked Vertices. Entonces, tal cual como dice, nos va a encontrar los vértices desnudos, que son los que están en, digamos que en el perímetro de una malla, ¿no? Al contrario de los que están en medio, que tienen, están rodeados de vecinos, ¿no? Esos pues no serían naked, serían clothed, ¿no? Arropados. Entonces, si conectamos nuestra malla aquí, van a ver que nos enseña todos los puntos de la malla. Voy a apagar un momento Kangaroo para que se entienda lo que está pasando y prender la malla. Nos enseña todos los puntos de la malla. Solo para mostrarles, si yo pongo aquí un componente de puntito. Sí, Roberto, adelante. Sorry, ¿cuál es el nombre del último componente? ¿Perdón? El nombre del último componente. Este. Ah, sí, Naked no. Vertices. Si lo quieres encontrar, está ahí. Kangaroo, Mesh, Naked Vertices. ¿Ok? Okay. Entonces, voy a apagar esto. Y van a ver que nos da Clothed Points, que son pues, los puntos internos, y Naked Points, que son los puntos externos. Ah, que aquí estoy viendo estos puntos de aquí. Esto me dice que la malla pues no está bien cerrada. Hay como puntos que se duplican aquí, que no debería de ser. Yo solo quiero tener los puntos de alrededor, ¿no? Esto puede ser por varias razones. No sé por qué este componente no me dio una malla cerrada totalmente. Pero vamos a intentar arreglar. Si a alguien le está pasando eso, este componente también en Mesh, Combine and Clean, muchas veces resuelve ese problema. Entonces vamos a ver si lo logra. Perfecto. Ok. Si alguien tuvo ese problema, si no, no se preocupen por este paso. ¿Vieron la diferencia? Aquí tengo estos puntos internos, aunque estoy en Naked Points. Con Combine and Clean, ya une a la malla, ¿no? De forma correcta, ¿no? Entonces, si les pasó eso, solo hay que tomar estos componentes, moverlos para acá. Digamos que metieron este componente de, vamos a hacerlo de nuevo, Combine and Clean, y lo meten después de esto, de Subdit to Mesh. Entonces, si pican Control Shift en Grasshopper y agarran un cable, lo pueden desenchufar y enchufarlo en otro lado. ¿Ok? Entonces voy a hacer eso para enchufar aquí y meter este componente después de el output de Subdit to Mesh. ¿Ok? Si están teniendo ese problema. Si no, no se preocupen. Ok, entonces ahora sí, todos los puntos que me está mostrando este componente son los puntos de alrededor. Vamos a decirle a Kangaroo que no queremos que se muevan esos puntos. Para eso voy a usar este componente que está igual en Kangaroo. Perdón, mi perrito se puso nervioso. Anchor, que es este componente con el símbolo de un ancla. Eso es muy simple, me pide qué puntos quieres que sean anclas o que no se muevan, pues todos estos. Perfecto, y esto se enchufa al merge. Entonces vamos a ver qué efecto está teniendo esto. Vamos a activar Kangaroo. Apagar lo demás. Entonces, como ven, mi malla ya no se mueve. Se relaja
Está cambiando, en mi caso no está cambiando tanto, ¿eh? Pero yo creo que en el caso de alguien más puede ser más dramático. Por ejemplo, problemas con esta malla de aquí. Ok, voy a meter esta subdiv solo para ver el efecto un poco mejor. Bueno, ahí se nota un poco más. Hive. Entonces me empieza a dar esta curvatura. Si cambian de malla, nada más hay que darle, sí, como que se quedan estos puntos fantasmas de Kangaroo. No entendió lo que hicimos, entonces le damos reset y ya, se van. ¿Ok? Entonces vean esto, ¿no? Antes era recto y ahora le da como que esta curvatura más natural. Entre más le bajen a length factor, lo pueden llevar hasta cero, pues como que más se tensa esa superficie. ¿Ok? Este slider nos ayuda a controlar la tensión de esa superficie. Además, es muy divertido jugar con este componente. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguien se está quedando atrás? ¿O más bien, me estoy yendo muy lento yo? ¿Cómo lo sienten? Vamos bien. Van bien. Alexis sí tuvo el problema del weld, pero ya lo solucionó. Perfecto. Con el clásico Combine and Clean. Este componente es buenazo, sí. Es saca apuros, o sea, ni siquiera usándolo con Kangaroo para... Si tienes algún problema con una malla, no entiendes bien qué está pasando, y le quieres aventar componentes para ver si se arregla, porque hay veces que a eso llega uno. Combine and Clean es de mis primeras opciones. Si no, Weavebird. Unify Phase Windings, y si no, bueno, ya. Pero well, primero... Ese también se quita con Weld, ese... Pero es nativo, Weld. Join Ashes and Weld. Ah, bueno, ese, sí. Ah, el nativo que dice Rodrigo. Ajá. Está aquí en Mesh Utility. Mesh Weld Vertices, ¿no? Es el otro, Weld Mesh. Weld Mesh, ese. Ok. Sí, porque el Weld Vertices, pues tienes que encontrarlos, pero el Weld Mesh, pues weldea todo. Unify Normals, esto también sucede. Si están rendereando alguna malla y se transparenta extraño, es porque algunas caras están volteadas, otras no. Esto unifica las normales. Pero bueno, eso es otro tema. Es parte del mismo, ¿eh? Porque acuérdate que nuestro workshop es en general de mallas. Ok. Pero sí es parte. Entonces, sí. Parte, es importante. todo es parte, todo. Nada está de más. Ok. Denme un segundito. Regreso con ustedes. Ah, tenemos un nuevo mensaje. Interesante, dice Alexis. Bien. Sí, bueno, como les decíamos, pues el workshop en general, como lo dice el título, pues tiene que ver con mallas. Las mallas, Rhino no es tan bueno en mallas como es con NURBS, con otro tipo de objetos. Sin embargo, la funcionalidad que tiene Grasshopper y los plugins que tiene Grasshopper y Rhino cada vez va mejorando más también. Cuando sacaron los subdivs en el Rhino 7, pues se ha hecho mejor en mallas como tal, que es un tipo de objeto muy especial que sirve para muchas cosas, pero no tanto en arquitectura y diseño por impreciso, pero si lo sabes usar es muy 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 bueno. Listo. Ok, y para finalizar esta parte de la generación de la superficie, le podemos poner un componente al final que está en... Bueno, primero vamos a ver qué nos está saliendo de Kangaroo, porque van a ver que aquí en O es donde nos sale, es el output de nuestra simulación. Y tenemos muchísimas cosas, ¿no? Más que la malla que queremos. Tenemos líneas,
seguramente puras líneas, muchos nulls que son basura. Y hasta arriba la malla, ¿no? Hay maneras más, digamos, clavadas de sacar el output de Kangaroo, pero lo más fácil, cuando solo queremos la malla, es un poco, tal vez un poco sucio hacerlo de esta manera, pero funciona, y es ponerle al final un componente de mesh. Que está por aquí, mesh, ¿ok? El contenedor de mesh. Lo conectamos. Y se va a poner en rojo, se va a quejar, ¿no? Porque dice, oye, me estás dando cosas que no son mallas, como por ejemplo líneas, y pues no, ¿qué onda, no? Pero vamos a ignorar su queja, vamos a ver qué nos está dando. Nos está dando una malla y todo lo demás lo volvió null, que es equivalente a nada, ¿no? Es como que un elemento vacío o inválido. Nosotros solo queremos la malla. Ya por lo menos nos deshicimos de la otra información, pero hay que limpiar todo esto de aquí, que nada más nos va a estorbar. Y para eso, vamos a usar el componente de en set tree, me parece, clean tree. Que me encantan además los simbolitos de grasshopper, ¿no? Un serruchito para quitarle las ramas que no sirvan. Entonces, a este se le conecta el output de el componente de mesh, y lo que va a hacer es quitar todo lo que sea null, ¿no? Aquí dice remove nulls, remove invalid, remove empty. True. Entonces, ya tenemos un output limpio. Después de esto, vamos a subdividir un poco más esta superficie. Esto se podría quedar así, pero si quieren ustedes tener como que más definición o más detalle, digamos, en la superficie, porque al final esto es una malla. Entonces, si por más suave que se vea, si ustedes se acercan, estas son líneas rectas. ¿Cierto? La manera de lograr más suavidad es subdividir la malla. Entonces, nos vamos a ir a Weavebird. Subd, de subdivide, no tiene que ver con las subdis que usamos antes. Y vamos a usar el primero, que se llama Weavebird's Catmull Clark Subdivision, también un clásico de clásicos. Le conectamos la malla y vamos a ocultar lo demás. Por cierto, si ya terminó la simulación, aquí debería decir converged. Eso significa que ya llegó a un estado estático, estable, y dejó de procesarse. Por seguridad vamos a ponerle aquí false para que no se siga simulando. Cuidado que si le dan aquí, se resetea su simulación. Entonces, ¿qué está haciendo que tenemos más información aquí? Aquí tiene un input de level, voy a borrar esto, que puede ir de 0 a 3. Por alguna razón, si le das más de 3, ya no le gusta. Yo creo que es para evitar que alguien se emocione con el slider y se trabe su computadora. Entonces pueden meter un slider que vaya de 0 a 3, enter, y se lo conectan a level. Si está en 0, nos va a dar una advertencia de, oye, pues no me estás pidiendo que haga nada, ¿no? Solo para que sepas. Y aquí le pueden dar 1, 2 y hasta 3. Cuidado, ¿no? Si su superficie está muy grande o su compu no tan potente, esto les puede empezar a causar problemas, ¿no? Pero ahora dejémoslo en uno nada más. ¿Cuál es el sacrificio? Aquí son unas por otras, ¿no? Entonces, entre más definición o más información tengamos en la malla, más suave va a ser, pero más piezas vamos a tener al final que ensamblar, ¿no? Que aquí, por ejemplo, es menos suave, menos continua, pero es mucho más simple su construcción. Entonces, eso ya, cada quien decidirá qué nivel de subdivisión quiere. Ok. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Qué onda, Rodrigo? Hacemos una pausa para que vayan por café. Tomen agua y regresamos. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo te parece?
Pues yo daría unos 10 minutos, un diez tiempo minutos. Corto, nada más. Todo el mundo muy bien. Casa, así que. Perfecto. Entonces demos 10 minutitos y nos vemos aquí a las 11:25. Y no lo he hecho yo mismo, guardar su archivo, ¿no? Uno nunca sabe cuándo se puede crashear Rhino, creo que a todos les ha pasado. Ok. Bifocals. Ahí está. Voy a cambiar esta malla de nuevo. Venga. Entonces vamos a continuar. Ya tenemos nuestra malla. Si le dieron reset, volver a correr la simulación. Una vez que converja, false y continuamos. Ok, ahora vamos con la siguiente parte. Ya generamos nuestra geometría. Después tendrán la oportunidad de darle todo el tiempo y dedicación a su superficie, pero vamos con la parte de segmentación. Ok, entonces yo voy a poner otro componente de malla, solo para tener este output. Es un poco redundante, pero para tener cierto orden en el archivo. Voy a ocultar lo de antes y me voy a ir aquí abajo. ¿Ok? Vámonos a la sección de Stripper. Si instalaron el componente correctamente, deberían tener un tab en Grasshopper con el nombre de Stripper, con toda esta gama de componentes. Nosotros vamos a usar un par nada más. ¿Ok? Primer paso es este get face loop. No, perdón. Es extract mesh topology directionals. Ok, entonces este componente que está aquí. Simplemente le vamos a conectar nuestra malla. ¿Qué nos está haciendo este componente? Vamos a ver. Voy a apagar la malla anterior y voy a picar control M para que se deje de ver. Bueno, no podemos dejarlos abiertos. Control M prende y apaga los vértices y las aristas de la malla. ¿Okay? Entonces nos está dando dos outputs aquí. Vamos a ver qué son. Son curvas. Rafael. Y recordando,
Sí. Rafael, discúlpame. Mira, yo tengo un stripper.ghpi, pero no tengo un instalador y lo quise instalar de la página, pero nunca me instaló nada. ¿Qué hago con ese .ghpi? Ese archivo, cuando descomprimo, me parece eso. A ver. Stripper. Me parece que lo abres, ¿eh? Sin meterlo en el componente. Trata de ejecutar ese archivo, el que descargaste. Muchas veces Que es ejecutan el los punto, no me archivos. dice ejecutar ni instalar, como que tiene propiedades como de enviar a, pero ¿Te pide lo qué, quise instalar perdón? desde ahí no me hizo nada. Quizás puede ser mi navegador, quizás. Ahora, Ah, abrir. entonces mi navegador, pero no tiene esa opción. Ya, lo resuelvo. Si Ya. no, lo que puedes hacer es hacerlo de forma manual. Aquí dice manual install. Ah, mira, aquí dice place el punto GHPY file in your GH libraries folder. Ah, ya, ok. Hay que arrastrarlo allá. Ya, Hay que súper. Gracias. arrastrarlo a ese archivo, a esa carpeta especial, ¿no? Que quedamos que era file, special folders, components folders. Si no, pueden bajarle el archivo. Si se atrasan un poquito, acuérdense que los archivos están ahí en la página. Entonces vamos a ver qué output nos está dando Stripper. Nos está dando las direccionales en U y en V. ¿Se acuerdan de lo que platicamos? Que es el equivalente a X y Y en un plano cartesiano. Nada más que aquí tenemos una topología más complicada. Entonces, esto sería U. Y esto sería V. Como se dan cuenta, cambian las direcciones. En este caso, son prácticamente iguales, pero son perpendiculares entre ellas, ¿no? Entonces, si nos fijamos y si nuestra topología está bien, prácticamente hay un ángulo son ortogonales, ¿no? Estas dos direccionales. Y eso sucede porque escogimos hacerlo con mallas cuadrangulares. Van a ver lo fácil que es esto. Esto es rapidísimo. Entonces, de aquí ya tenemos toda la información que necesitamos. Y nos vamos a ir a strip. Este componente que se llama strip via directionals. Entonces, ¿qué nos pide? Voy a hacer esto para abajo. Nos pide la malla y las direcciones en las que lo queremos partir. Entonces yo le puedo dar las direccionales en U o las direccionales en V. Ahorita vamos a ver cómo cambia esto. Para visualizar lo que pasó, hay un componente bastante útil aquí, que está, me parece que en Paint, Color Meshes Randomly. Entonces esto solo nos va a colorear de un color diferente a cada malla. Entonces aquí podemos ver que ya en vez de tener una sola malla, la tenemos seccionada en estos listones, digamos. Esos son los strips del stripper. Exactamente. Ok, si cambio a la otra dirección, por ejemplo, pues simplemente se invierte, ¿no? En cada malla va a ser diferente. Pero este es el objetivo. Entonces vamos a ver qué podría salir mal si nuestra topología no fue correcta. Vamos a usar el caso de la esquinita con mala topología, ¿no? Que era, lo voy a volver a crear aquí. Para acá, y aquí decidimos para acá y para acá. ¿Okay? Aquí voy a meter directamente la malla, solo para mostrarles, no tienen que hacer esto. Esto es lo que nos sucede, ¿no?
Puede ser un resultado deseable, depende del caso, pero está raro, ¿no? Va para acá, va para acá, va para acá, y como no cambió la dirección, se siguió para acá. Si cambiamos las direccionales, pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo se vería si hacemos una topología distinta? ¿No? Si agarramos esto y lo modelamos como les había recomendado, que es para dar vuelta, voy a bajar este vértice de aquí, voy a seguir para acá, entonces tenemos ahora este orden. ¿Sí ven la diferencia? O si le pongo las otras direccionales, se me va a partir de esta manera. Entonces, por eso es importante cuidar la topología de nuestra malla. ¿Ok? Voy a regresar a la que teníamos. Ok. En este punto, pues prácticamente ya terminamos de hacer la subdivisión, pero podemos hacer otra cosa, por ejemplo, ponerle otra superficie detrás que vaya en la dirección contraria, ¿no? Esto es algo muy a la Mark Fornes, no sé si conocen su trabajo, pero él usa mucho esta técnica de poner, digamos que listones en direcciones distintas. Aquí no se nota que se partió la malla porque sigue estando pegada, ¿no? Solo para visualizar lo que está pasando y para tener cierto aire entre las piezas, vamos a usar un componente que este es de Ivy, el otro componente que les pedimos que instalaran, Ivy. Ese lo vamos a ver más adelante también. Pero el que nos interesa ahorita está en Other Tools, Thin Mesh. ¿Ok? Ivy, Other Tools, Thin Mesh. Le conectamos la malla. Vamos a apagar la anterior para ver qué nos está haciendo. Y está haciendo esto. Está adelgazando las secciones de la malla, ¿no? Tenemos aquí un control, que es qué tanto queramos que se adelgacen, que va de 0 a 1. Entonces pongamos un slider. En 1, queda como antes. Y entre más le bajemos, hasta 0, ¿no? Que desaparecen las mallas. Lo podemos dejar por aquí. Le voy a dar un custom preview para que se vea más bonito. Una cosa que pueden hacer es le estaba conectando esta salida, que es el grafo. Vamos a ver qué es el grafo cuando pasemos a la sección de Ivy, pero en verdad esta es la malla, ¿no? Es lo que queremos ver. Y un hack que yo no sabía y me tardé mucho en descubrirlo después de tanto usar Grasshopper, pero si aquí en Rhino se van a propiedades, tal vez ya lo conocían, pero si no se los digo, crean un material, voy a hacer un paint nativo de Rhino, rojo, digamos. Aquí en material le pueden dar clic derecho, set one material, y les va a salir ese material. Entonces ya pueden visualizar la geometría de Grasshopper como si la tuvieran en Rhino, ¿no? Está muy padre porque todos visualizan en Grasshopper como que con los materiales de Grasshopper, que son muy simples. Y aquí ya les pueden dar ustedes las propiedades que quieran. ¿Okay? Entonces, estamos en este punto. Pueden dejar como un ejercicio aparte o seguirle construyendo a este. Si quieren dejar este así, pueden seleccionar todo, copiarlo para abajo, para que tengan este guardado, ¿no? Esto lo pueden desactivar y ya, seguirse con este de acá.
O pueden seguir construyendo en el mismo, ¿no? Como ustedes quieran. Entonces, lo que voy a hacer ahora es generar una malla que esté detrás de esta superficie con un offset muy pequeño y va a estar partida en la dirección contraria. Es decir, si partimos a esta en U, la otra va a estar partida en V. Entonces, primero vamos a generar esa malla con un offset. Va a ser a partir de nuestra malla original y vamos a usar un componente de Weaviverse que se llama, está en Transform y se llama Offset Weaviverse Offset Mesh. ¿Ok? A este componente le podemos conectar nuestra malla original. Voy a ocultar por un momento nuestra malla anterior. Y voy a dejar esta de aquí, que es la malla antes de que la partiéramos, ¿no? Entonces, como ven, está set, no la está moviendo, la está offseteando. Es decir, la distancia entre ambas mallas es pues, más o menos constante. Podemos controlar esa separación. Ahorita está en 5. Con un slider, ¿no? Yo la voy a dejar un poquito más pegada. Depende de la escala a la que estén trabajando, ¿no? En verdad estos números no pueden ser muy distintos en su archivo. Entonces, a ojo. ¿Ok? Ya tenemos estas dos mallas. Voy a ocultar la anterior. Y le vamos a hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces voy a copiar todo esto aquí abajo. Pero en vez de la malla anterior, voy a conectarle la malla que acabamos de offsetear. ¿Ok? Para ver qué tenemos, voy a prender el custom preview del final. Ahorita tenemos lo mismo. ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar? Pues si a esta le estamos dando las direccionales en U, a la otra le vamos a dar las direccionales en V. ¿Ok? Y para que se note la diferencia, voy a crear otro material. En otro color. Clic derecho, Set One Material, Paint 1. ¿Ok? Y deberíamos tener algo similar a esto. Entonces, esto es prácticamente todo de la etapa de segmentación con mallas cuadrangulares. Ahorita vamos a ver qué hacer con mallas que son triangulares. De aquí, mañana con Rodrigo, él les va a mostrar cómo llevar esto que está en 3D a un archivo que puedan imprimir o cortar en láser y fabricar en la realidad. ¿Okay? ¿Qué pasa con el componente que teníamos aquí de subdivisión? Por eso les mencionaba que el sacrificio de tener más suavidad en la superficie es tener más piezas y por lo tanto pues más complicación a la hora de fabricar esta superficie, ¿no? Si yo aquí le doy a 0, bueno, esto es mucho más fácil de fabricar. Que en papel, en verdad, si lo van a hacer en papel, muchas veces, por sus propiedades materiales, no se va a ver así, no se va a ver anguloso. Va a agarrar una suavidad solita, ¿no? Entonces, en verdad, no necesitan tanta definición. Si se van hasta el 2, en 2, miren esto, ¿no? Esto, uf, yo no me lo he hecho, ¿no? O no solito. Se ve bien, ¿no? Pero ya es, pues es mucha chamba. A 3, con cuidado. Miren, uf, sobrevivió mi computadora, ¿eh? Pero tengan cuidado al hacer esto, ¿eh? Porque si su compu no aguanta y no han guardado, va a ser muy triste. Yo lo voy a dejar en 1. No hay necesidad de atrabancarse. Ok. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todos pudieron llegar hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? Perfecto. Venga, pues continuamos entonces
vamos a usar esta misma malla y vamos a ver, ok, padrísimo, pero ¿qué sucede si yo tengo una malla que pues, no creé desde el principio o no sé de dónde salió esa malla, pero no es una malla cuadrangular con una topología padrísima que va a funcionar para hacer este tipo de listones? Hay otro tipo de proceso en donde podemos usar Ivy para segmentar una malla de ese tipo, ¿no? Entonces, primero lo que yo voy a hacer es agarrar este componente de mesh o cualquier componente donde tengan la malla original que generaron, ya después de Kangaroo y después de suavizarla. Lo voy a copiar aquí abajo. Y solo para no, que no siga conectado y no vaya a pasar algo cuando, si vuelvo a simular Kangaroo y que se trabe todo. Clic derecho, internalize data. ¿Eso qué hace? Pues la malla ya vive aquí adentro, ¿ok? Ya no necesita estar conectado a nada y aquí tenemos la malla. Voy a ocultarlo de arriba para que se vea. Se sigue viendo porque si están en rendered mode, en Rhino, en rendered viewport, aunque apaguen el custom preview, se va a seguir viendo. ¿Qué hay que hacer para que no se vea? Es muy extraña esta decisión de Grasshopper, pero clic derecho y la apagan a render, ¿no? Clic derecho y que no se rendere. O que sí se rendere. Solo para que sepan que eso está ahí, yo me voy a regresar al Shaded Viewport. Esta es la malla que tenemos. Entonces vamos a simular que tenemos una malla triangular, convirtiendo esta malla cuadrangular en una malla triangular homogénea, con un componente que se llama Try Remesh. ¿Ok? Este componente donde vive, aquí está. Malla, triangulación, y hasta abajo. Try Remesh. También hay que tener cuidado con este componente, entonces antes de que lo enchufen, guarden. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es subdividirla y convertir esta malla en una malla triangular con cierto objetivo de longitud de arista. Y si ese objetivo es muy pequeño, va a tratar de crear demasiados triangulitos y nuestra computadora puede explotar. Pero bueno, solo hay una manera de ver y es conectando. Entonces, ¿qué hizo? Ahí está. Transformó esta malla cuadrangular en una triangular, ¿no? En este target hay que tener cuidado, ¿no? Es lo que les digo. Yo voy a empezar con 10. Si ya les quedó bien, pues ni le muevan, ¿no? Al target. Pero a veces se traba porque es quisquilloso este componente, ¿eh? Ah, perdón. Lo estoy conectando a target. Que era otra cosa. Es en length. Una disculpa. ¿Ok? Esa es la longitud de la arista a la que queremos que llegue, ¿no? Entonces, entre más grande, pues, menos definición va a tener. Entre más chiquita, y es donde hay que tener cuidado. Cada vez tiene más triangulitos, ¿no? Entonces, cuidado con ese slider. Y lo vamos a dejar, pues, más o menos así. En esta proporción. ¿Ok? Rafael, ¿puedes repetir de dónde obtuviste ese componente, por favor? Claro. Está en M de Mesh, Triangulation, hasta abajo, Try Remesh. ¿Sí lo tienen? Perfecto. Es que a veces hay componentes que se instalan en lugares que parecen nativos de Grasshopper, pero no lo son. Eso puede ser confuso, pero creo que este sí lo deberían de tener por default. Sí, de hecho lo estaba buscando en web y por eso no lo pillaba, pero está en lo nativo, sí. Aquí está. Y si no, y si lo quieren, si ya se saben el nombre del componente y no se acuerdan dónde queda, doble clic, les aparece este cuadrito de búsqueda y ponen trim, ahí está. Try remesh, clic y les aparece, ¿ok? Venga. Entonces vamos a procesar esta malla y vamos a ver cómo la podemos seccionar. Esta topología es diferente, ¿no? Ella es una lógica totalmente distinta. No vamos a lograr estos listones parejitos, acomodados, pero pues, tiene un efecto padre también, ¿no? Entonces, nos vamos a Ivy. Esta familia de componentes es muy interesante. Está diseñada justo para
seccionar mallas y fabricarlas, ¿no? La manera en la que funciona es que genera un grafo de una malla. Vamos a ver cómo se ve eso, ¿no? El primer paso es aquí en Mesh Graph, Graph from Mesh. Lo ponemos aquí, Input Mesh. Por cierto, si quieren leer, digamos que el input completo, eso se cambia en Display, Draw Full Names. Eso por default está apagado y solo se ve así. Son como que las iniciales, ¿no? Yo lo uso así por lo general, Grasshopper, pero para que si alguien no sabe bien qué entrada es qué, Draw Full Names y ya pueden ver exactamente qué es cada input o output. Ok, ¿qué sucedió aquí? Está generando estas líneas sobre la malla. Vamos a ver qué son. Se hacen como hexágonos, son o pentágonos, o en otros casos otras figuras. Lo que está haciendo es tomar el centro de cada cara de nuestra malla original e interconectarlos. Es decir, conecta el centro de esta cara con el centro de sus caras vecinas. Eso es todo lo que está haciendo. Esta información nos da la interconexión de las caras o la topología, ¿no? Es como una representación de la topología que tiene esta malla. Si se fijan, nos dan distintas figuras donde hay distintas valencias de vértices. La valencia es cuántos vecinos tiene un vértice. Ok. Ahora, ¿cómo podemos usar esta información? El chiste es que ahora con este grafo vamos a seccionarlo para poder partir esta malla. Entonces, eso lo vamos a hacer asignándole pesos a cada arista del grafo, ¿no? Esto se pone un poco abstracto, pero imagínense que cada conexión entre un puntito, ahorita no tiene valores, es simplemente la representación gráfica, pero le podemos asignar valores de forma arbitraria o de forma automática a cada uno de estas conexiones, ¿no? Entonces, una forma muy fácil de hacer eso es Face Angle Edge Weight, por ejemplo, ¿no? Este componente, de manera automática, le va a asignar valores a esas conexiones, dependiendo del ángulo que tenga con su cara vecina. Aquí son bastante homogéneas, ¿no? Los ángulos entre las caras, ¿no? Pero el ángulo que hay de esta cara, por ejemplo, a esta cara, o el ángulo diedral, es lo que le va a asignar el peso a esta conexión. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo vamos a usar eso. Entonces, lo vamos a conectar. Parece que no sucedió nada. Si le dan clic derecho aquí al output de Face Angle Edge Weight, clic derecho, y tiene distintas vistas, ¿no? El Enhanced Preview, que lo que está haciendo es mostrar de una como que más gruesas las líneas que tienen un peso mayor y más delgadas las líneas que tienen un peso menor. Entonces, eso va en función de los ángulos que tienen las caras entre ellas. Ahora, el grafo sigue conectado. Lo que queremos es romper estas conexiones para a partir de ese nuevo grafo poder desdoblar la malla. ¿Okay? Vamos a ver cómo sucede eso. Ya que tenemos este grafo, lo vamos a quebrar y esos componentes se encuentran aquí en Primary Segmentation. Entonces, esto es una colección de algoritmos que lo que hacen es romper un grafo según los pesos que hay en sus conexiones y tiene distintos algoritmos, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Ya ustedes en su tiempo explorarán las diferencias que hay en cada uno y los efectos que tiene. Uno que funciona muy bien es este, MST Kruskal. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Un MST son las siglas de Minimum Spanning Tree. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente qué es eso.
Ok, por ejemplo, esta imagen de Wikipedia es muy útil. Este es un grafo, que son las conexiones entre los puntos que existen, ¿no?, en este plano, y tiene pesos asignados. Se ve en negro, en lo que sería el Minimum Spanning Tree, o el MST, que es el caminito que conecta a todos los puntos, que digamos que ofrece menos resistencia, ¿no? Entonces, si se imaginan que entre más grande sea el número o el peso de una conexión, es más difícil irse por ahí. ¿Ok? Entre más bajo es ese número, es más fácil. Entonces, lo que hace este algoritmo es que encuentra el camino del mínimo esfuerzo para interconectar a todos los puntos. Y ahora el grafo ya se partió y ya se volvió un árbol, el Minimum Spanning Tree. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a hacer este componente. Vamos a ver cómo se ve esto. Si se fijan, siguen estando conectados todos los puntos entre ellos, pero eliminó conexiones en donde habían pesos grandes en este grafo. ¿Ok? De hecho, ya con este grafo podríamos segmentar la malla. Podemos usar el mismo componente de Thin Mesh, que está aquí de Ivy, y ver lo que hizo. Entonces, volvió a generar la malla, pero desconectando los lugares en donde pues, rompió el árbol. ¿Ok? O donde... más bien siguiendo el patrón del MST, del Minimum Spanning Tree. ¿Ok? Ahorita vamos a ver, no hemos terminado, porque si, por ejemplo, yo tratara de llevar esto al plano, muy probablemente habrían piezas que se empalmarían unas con otras, ¿no? Por la naturaleza curva de esta superficie. Entonces, seguramente se van a empalmar entre ellas. Esto todavía no es fabricable. Entonces, lo que tenemos que hacer es subdividir este árbol en muchos arbolitos que le dicen el Minimum Spanning Forest, ¿no? O sea, lo vamos a volver un bosque con arbolitos, ¿ok? Denme un segundito. Me disculpa, continuamos. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguien está teniendo problemas con el componente? Rafael, no, bien sí. Con el componente, pero visualmente no me arrojaba la gráfica de peso visual, pero sí hizo la operación posterior. ¿Puede ser porque los pesos sean insignificantes o hay un error gráfico en el componente o algo así? ¿No te está mostrando esta subdivisión? No, al paso anterior. Ah. No, el azulito, Rafa. Ah, ya. Sí, para activar esta vista, le das clic derecho en la salida del componente. Ajá. Y vas a ver que aquí hay un menú. Seguro lo tienes en Normal Preview, que se ve como cualquier componente. Pero si escoges alguno de estos, por ejemplo, el Weight Enhanced Preview, se ve de esta manera. Tienes que seleccionar el componente para que se active esa visualización. Aquí le está dando más grosor a los nodos que tienen más peso, ¿no? Ok, gracias. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que esto se seccione en más piezas, ¿no? Vamos a dividir esta malla. Aquí hay una pestaña que no se alcanza a leer, pero dice Secondary Segmentation. Entonces, aquí está la segmentación primaria, que es lo que hicimos aquí.
Vamos a darle una segmentación secundaria. Aquí funciona bien este primer componente, weight deviation, que va a tomar los valores de los pesos del grafo y a partir de eso decidir en dónde seccionar al árbol, en más arbolitos, ¿no? Entonces ponemos este componente aquí en medio. Y lo enchufamos aquí. Entonces, como ven, ya lo está seccionando, ahora sí, en componentes distintos. Ahorita estamos dejando que Ivy decida los pesos. Lo que sí tenemos control es este componente que es el min faces, ¿no? ¿Cuál es el número mínimo de caras que puede tener una sección? Ahorita está en 20, pero podemos ver qué sucede si la movemos ahí. 0 a 20. Entre más le baje yo a este número, pues más pequeño va a poder ser un grupo de caras, digamos. ¿Ok? Y finalmente, vamos a controlar este coeficiente, que es lo que hicimos también en el paso anterior, del fin mesh, para tener un control del grosor de la malla. ¿Ok? Si se fijan, este algoritmo de este componente es buenísimo, porque al como que darle offset a los... ajá, adelante. Sorry, antes de thin mesh, ¿qué componente está? Aquí está. Secondary segmentation, weight deviation, split graph. ¿Ok? Lo que está generando aquí es que le está haciendo offset, digamos, ¿no? A todas las aristas de la malla. Y esto genera estos nodos o estos pues como hoyitos, ¿no? Entre las mallas, y esto facilita la fabricación. Porque al doblar una esquina que fuera muy filosa aquí, pues se puede, digamos que, encimar el material. Esta geometría nos ayuda como que a liberar, a darle un poco de tolerancia al material y facilita mucho la fabricación. Ok, pues si quisiéramos hacer una malla de una sola superficie, aquí ya habríamos terminado y pasarían a lo siguiente, que sería generar la información de fabricación, ¿no? Llegar esto al plano y cortarlo en láser, cortarlo a mano desde una impresora de papel. Pero vamos a intentar hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior, pero con este tipo de lógica. Es decir, tener dos superficies, una apuntando hacia un lado y una apuntando hacia el otro lado de forma topológica. Vamos a ver cómo se puede lograr esto aquí en Ivy. ¿Ok? Entonces, muy similar a la vez pasada, al ejercicio pasado, lo primero es generar una malla con cierto offset de la original, ¿no? Esta es nuestra malla original, la que sale de la triangulación. Voy a ocultar este output. Estamos aquí. Mismo componente, Weaverbird's Offset Mesh. ¡Pum! Vamos a controlar esa distancia con un slider. Ahí al gusto de cada quien. Lo voy a poner aquí. Voy a hacer esto un poquito para atrás. Bueno, aquí para que estén en la misma altura nuestras dos mallas. Voy a ocultar esta anterior. Entonces ya tenemos esta malla que es la que está offseteada. Entonces, el primer paso es igual. Vamos a generar el grafo de esta malla, que va a ser similar al anterior. Igual, porque provienen del mismo lugar. Entonces, graph from mesh. Y nos va a dar esta representación, que es la unión entre los centros de las caras. Y ahora, para asignarle los pesos a este grafo y ver cómo se va a partir, vamos a usar el componente de
En vez de Face Angle Edge Weight, que quedamos que le asignaba automáticamente los pesos al grafo dependiendo del ángulo de las caras, vamos a hacer Custom Edge Weight. ¿Ok? Este componente nos permite darle el valor que nosotros queramos a estos pesos. No los vamos a, vamos a obtenerlos de los pesos que generó en la malla anterior. ¿Ok? Entonces, si yo veo este componente, es el que estaba en la malla anterior, por eso se ve separado. ¿Cómo podemos extraer los pesos del grafo de esta malla? Con este componente, que se llama Graph Edges. ¿Ok? Voy a hacer más grande mi ventana. Aquí vamos a conectar el grafo ya con pesos de la malla anterior. Y lo que está haciendo es como darnos acceso a la información que está dentro de este grafo. Entonces tenemos aquí varios outputs, los nodos, el ID de cada de la malla, que es lo mismo en este caso, las líneas, ¿no?, que representan este grafo. Pero más importante, los pesos del grafo. Vamos a poner un panel para ver qué tenemos. Entonces tenemos valores que van del 0 al 1 y esto representa los pesos de las conexiones de este grafo. Si nosotros le conectamos esto aquí, que hay que darle flatten a esto porque nos está dando como que por alguna razón una lista con un componente por cada peso. Nosotros simplemente queremos una lista con todos los pesos dentro. ¿Okay? Entonces para eso, clic derecho, flatten. Si nosotros le conectamos esto aquí, pues en verdad no estamos haciendo nada distinto. Le estamos asignando los pesos de esta malla, de este grafo, perdón, a este otro grafo. Pero lo que queremos es que vayan en direcciones contrarias, que de cierta manera se compensen para generar una estructura sólida, una superficie sólida. Entonces lo que queremos es los pesos invertidos o el inverso de estos valores. ¿Ok? Y eso lo vamos a lograr. Como estos valores van de 0 a 1, vamos a restarle a 1 estos valores. Pues vamos a ver. Simplemente con un componente de menos. Aquí al primer elemento, un panel con el número 1. Al segundo elemento, estos pesos. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué sucedió. Voy a dejar aquí este panel que es el original. Y aquí el resultado de esa resta. ¿Ok? Entonces nos dio, de cierta forma, el valor inverso. Ahora, los pesos que eran altos en el grafo anterior son bajos en el nuevo grafo y viceversa. ¿Ok? Entonces, voy a borrar estos paneles. Esto es lo que le vamos a conectar a los pesos que queremos asignarle a ese grafo. Y todo lo demás procede de la misma manera. Entonces, en este punto estamos en punto de aquí, digamos, de la malla anterior. Voy a copiar esos componentes aquí adelante, los últimos tres. Y le voy a conectar esto. ¿Ok? Vamos a ver qué resultado nos dio. Aquí no se alcanza a apreciar tan bien. Así que ahorita le voy a dar un custom preview para que se vea mejor lo que está sucediendo. Pero en donde estaba roto el grafo anterior o la malla anterior, la de abajo sí tiene conexiones. ¿Ok? Eso es lo que logramos.
Entonces me voy a copiar estos custom previews que tenía antes, solo para visualizar el resultado. Geometría, geometría. Oops. Render. Ah, perdón. Cometí el mismo error. No es este componente, esto no es lo que saca la malla, es donde dice mesh, ¿no? Esto es lo que tiene la información de la malla. Y ahorita oculto el ejercicio anterior, que se me sigue viendo. Eso es lo que les mencionaba, aunque apaguen el componente, para que no se vea en render, tienen que darle clic derecho, render, clic derecho, render, y ya desapareció. ¿Ok? Entonces estamos aquí. Este slider, que es el que controla el grosor de la malla, podemos usar el mismo para ambos componentes, ¿no? Porque así los dos van a ser de un grosor similar. ¿Ok? Le voy a dar menos offset para que se peguen un poco más. Y listo. Okay, les voy a dejar aquí parte del algoritmo grande para que lo puedan copiar si es que alguien se quedó atrás. Ok, ¿cómo vieron esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda? Este paso de aquí quedó claro, es como que lo más complejo de todo este proceso, pero si entendemos el principio, ¿verdad? No es tan complicado. Sí, mi primera intuición fue, en ese momento de hacer la resta del 1 menos el valor, fue haber multiplicado por menos 1. No lo quise hacer porque en poco rato entendí que estaba poniéndose pesado el archivo, pero no sé, te consulto. Si uno hubiese multiplicado por menos uno, ¿hubiese dado un resultado positivo o sería un error ahí? Yo creo que te daría un error porque, digo, los componentes tienen valores arbitrarios o rangos arbitrarios de valores, ¿no? Y en este caso, muchas veces van del 0 al 1, ¿no? 0 siendo lo mínimo, okay, y 1 siendo lo máximo. Entonces, en este caso, este componente está programado por su creador para recibir valores del 0 al 1. Entonces, por eso tuvimos que hacer esa inversión. Si tuviera valores negativos, probablemente no funcionaría, claro. Sí. Entiendo. Sí, simplemente. Y lo otro, en esa misma operación, el componente siguiente, donde puse los valores de peso, me arroja en amarillo, pero aún así funciona finalmente. Pero no logro distinguir por qué está esa advertencia, pero me funciona igual al final. ¿En cuál componente, perdón? En el asignamos los pesos del resultado de la resta. Aquí. En ese, sí. Si le diste flatten aquí. Sí, tiene uno flatten. Menos, si está conectado bien el 1 arriba, ¿verdad? 1 menos el valor de los pesos. Pues qué raro, ¿eh? Si funciona, entonces todo bien, pero si quieres. ¿Qué dice la advertencia? Eso dice. El objeto contiene una advertencia, no dice nada más. El número de altura y los valores should match number. A ver. ¿Lo puedo copiar? No sé si se puede copiar ese texto, no. A ver, creo que no se puede. ¿Nos quieres compartir pantalla para ver el error? Digo, ahorita ya, prácticamente ¿sí? Ya terminamos el proceso de hoy, entonces este espacio que queda va a ser para resolver dudas y ver el trabajo que logró cada quien. Sí, necesito privilegios de pantalla. Ah, ahorita creo que Rodrigo. Te lo va a pasar. Sí, te ha permitido, ¿no? Sí. Ah, mira, Martín ya compartió una. A ver. ¡Ay, buenísimo! Uh-huh. Buenísimo, qué bien se ve. Ahí está Alexis. Ahorita hacemos un...
un está showcase. Metiendo un solo mesh. ¿Es correcto eso? Sí, ¿verdad? Mesh graph, a ver dónde sale esto. ¿Aquí? ¿Qué dice ahí en el output? Párate tantito ahí. Ah, en el output para ver mesh. Distance, a ver, vete tantito para atrás. Ahí está saliendo de la malla original. Sí, ah, mira, estás metiéndole una malla distinta, ¿no? Mira, ¿por qué no vas para abajo? Para abajo, para abajo. La malla que le tienes que hacer offset es la que está saliendo del componente de triangulación. Es decir, el componente amarillo de arriba, el output de triangulación, eso, ajá, es lo que tienes que conectar al offset. Ah, ok. Ajá, porque estabas conectando la malla anterior que era la cuadrangular. Ah, oh, sí, sí, sí. Eso ahí, y ya se debería de ir el error. Ahí está, ok. Perfecto. Muy bien. A Paul le explotó su compu ya con los últimos pasos. Tal vez ahí hay que... si explota la compu, seguramente es por el de Weaverbird, que es el que subdivide. Igual puedes mostrar dónde. Claro, me dejas me regresas la pantalla, Alexis. Sí, eso estoy tratando de aquí dejar de compartir ahí. Gracias. Ya Diego también ya compartió una muy buena. Ahorita vemos los que están compartiendo todos, están increíbles. Ok, sí, bueno, si se acuerdan, este de aquí, ¿no? Catwood Clark Subdivision, este subdivide la malla, por lo tanto genera más información de forma exponencial. Entonces yo les recomiendo que si ya tienen su figura final, guarden y llévense el componente a otro lado y le dan internalize data para que no se vaya a trabar nada. Y si no, y si quieren intentar darle a todo el slider, pues guarden primero y ya después le trepan a la subdivisión. Ok, creo que están compartiendo por aquí los resultados. ¡Wow! Sí, qué bien, Enrique, Rodrigo. Este está padrísimo. Abel Alexander. Enrique. Padrísimo. Los anteriores, mira esto, qué bien. Ah, no se ve mi chat, ¿verdad? Perdón, yo los estaba viendo en Zoom. Creo que no. Sí. Creo que no, aquí pero sí, si le das doble clic a los... Ya lo están estamos viendo. Estamos viendo, sí, sí estamos viendo. Ok, perfecto. Sí, le tengo que dar doble clic. Padrísimo. Y se ve muy bien con la malla más delgadita, ¿no? Veamos aquí. Súper bien. Sí, funcionó muy bien esa topología. Esto ya es un pabellón, ¿no? A ver esto. Ups, no lo puedo abrir. Increíble. Muy bueno de Rodrigo Díaz. Aquí está pasando. Ah, no, me estaba confundiendo con la perspectiva. Pensé que se cortaba aquí la superficie, pero ya vi que... No, nada más llega ahí hasta el final. Exacto. Buenísimo. Vamos aquí. Me sigue abriendo la misma imagen. Se está... Raro mi Zoom. Ah, no le puedo dar next aquí, ¿verdad? A ver. Aquí está. Martín Calvo. Buenísimo. Casi una banda de Möbius. Sí, tiene torsión a esta parejita. Esto como para un parque, ¿no? Un juego para niños, algo así. Explotó mi compu en los últimos años. Vámonos. Aquí sí traen buen CPU, ¿eh? Mucho RAM. Abel, súper bien. A ver, vamos aquí. Alejandro Aguilar. Venga, buenísimo. Simple y elegante.
mañana empiezo a fabricarlo. Sí, es pues justo mañana lo que sigue, no sé si les quieres contar, Rodrigo. Sí, pues justamente mañana lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo desdoblar o cómo desplegar estas mallas que ya produjimos para ponerlas sobre un plano. Y luego también vamos a ver cómo generar pestañas o diferentes como elementos extras para unir una con otra físicamente, así como etiquetarlas y organizarlas. Se me olvidó poner en la página en la página del taller un plugin que se llama Open Nest, pero ya está en la página del plugin. No sé si la puedas poner, Rafa, rapidísimo, la página claro. del taller. Pero ya está Open Nest. Lo pueden instalar con el Package Manager. Open Nest es una es el otro que íbamos a usar. Actualiza esa y ya debe de. Ahí está ya Open Nest. Aquí está. Entonces, dale para que lo vean. Y ahí está. No, ese lo vamos a estar utilizando para generar esto que se llama nesting. En inglés nesting, que en español se traduce como anidar, es el acto de acomodar. Aquí vemos como las piezas en el modelo 3D y luego en la parte de abajo vemos las piezas en plano, ¿no? Y luego están acomodadas sobre láminas de material que tienen unas dimensiones dadas. El acto de acomodar estas piezas sobre este plano se llama en inglés nesting. Y el nesting es un proceso, quienes lo han hecho a mano, pues saben que es un proceso extremadamente tedioso, pero este plugin lo que hace es automatizar ese proceso. Buenísimo. Pues prácticamente terminamos. Solo para recordarles, una vez que ya tenemos este algoritmo, pues llega el premio, ¿no? Que es poder jugar con él, poder jugar, generar diferentes superficies. Y es tan simple como generar otra sub-D y asignársela al algoritmo, set one mesh. Es que lo tengo como... Hay que convertirla de sub-D mesh. Conectan esto para prueban cómo se ve una figura distinta, ¿no? Entonces, igualmente para el otro algoritmo. Y así pueden probar si su topología se comporta como ustedes esperaban. Ok, entonces lo que ahorita toca es que de hoy a la próxima clase, a mañana, trabajen sus superficies, es libre, hagan lo que ustedes quieran, puede ser un pabellón, puede ser alguna pieza de mobiliario, algún interiorismo, incluso una pieza de arte nada más. Entonces, diseñen muy bien sus superficies, sus subdis, para que mañana sigan con la fabricación con Rodrigo. Ok. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, nada, que está fantástico. Es el comentario, que está fantástico. Muchas gracias. Hola, Rafael. Sí. Hola, mira, acá Roberto. Oye, una consulta. Estaba viendo este mismo método. ¿Es posible generar una superficie con pequeños cortes que no sean tan separados, por así decirlo? Y luego desplegarla para imprimirla en 3D y que sea como una superficie que luego pueda tener movimiento. Que tenga cortes, ¿a qué te refieres? ¿A que tenga cortes? A las separaciones que, por ejemplo, se generan en el algoritmo. Uh-huh. Mira, bueno, o sea, uh-huh. Está la imagen de Alexis, por ejemplo. Tú ves que tiene diferentes cortes, pero no separa la superficie. A ver, Alexis. No separa la superficie. A ver, ¿quieres compartir pantalla para explicarme
¿A cuál te refieres? O sea, la imagen de Alexis. Ah, ya, perdón. Ya, la imagen de Alexis. Ah, ok. Ah, perdí el chat, pero... ¿Está sí, acá, no, por ejemplo? ¿Estás viendo la imagen? Mira, acá, por ejemplo, está llena, por ejemplo, por así decirlo, de pequeños cortes, ¿vale? Pero la superficie no está separada, no la separan estos cortes. Si esta superficie luego la estiráramos, por así decirlo, desplegarla en dos dimensiones, luego la imprimiéramos, tal vez podríamos obtener una superficie que luego podría ser moldeable, por así decirlo. Claro, sí. Oye, yo entiendo que el fin de este workshop es llevarlo a un 2D para un corte láser, por ejemplo. Ajá. Pero se me ocurrió esa aplicación también al ver este... Sería interesante eso, tener una malla o una topología que sea plana, que sea planar, claro, subdividirla y simplemente cortar en láser o en cualquier otro método el perímetro de la malla, ¿no? Claro, también, claro. Y ver qué características tiene. Eso sería muy interesante. Es similar a esto de las superficies auxéticas, ¿no? Lo que no sé si ya los hayan visto. Les comparto por si se quieren. Claro, así como lo dice Branco, que dice algo así como una malla textil 3D. Claro, sí, te entiendo. Está muy, claro, interesante. Si quieres darle por ahí. El mismo método puede ser utilizado para este obtener. Estilo, ¿no? Claro, este claro. Es toda una ciencia, ¿no? Un área de estudio de superficies que auxético significa que cuando lo estiras en un sentido, digamos en X, también se estira en Y, ¿no? Entonces crece hacia todas direcciones, ¿no? A diferencia de una tela normal que cuando la estiras hacia un lado, se adelgaza del otro lado. Esa es la propiedad que tiene. Pero jugando con esos cortes se pueden llegar a cosas muy interesantes, ¿no? Incluso el corte CNC a madera, el kerfing, para poder doblar madera en curvaturas interesantes, etcétera, ¿no? Que bueno, sería un experimento interesante de ver, ¿eh? Darle por ahí. A ver, que aquí hay unas preguntas. ¿El video lo suben a la página hoy? Sí, hoy lo subimos. Y de hecho también estoy habilitando un servidor de Discord para que puedan subirnos sus preguntas y puedan chatear con nosotros si no estamos necesariamente en línea o durante la sesión. Perfecto. Hola, yo tengo una duda. En el primer ejemplo hicimos como un quad mesh y bueno, sabemos que tal vez los quad mesh no siempre son planares. O sea, se puede después planarizar, digamos, esas tiras que ya discretizamos en caso de que no son planares. O sea, veremos eso. No vamos a llegar a esa parte. Aquí tienes razón. El que sea un listón de quads no implica que sean planares, de hecho puede estar torcido digamos que la cara cuadrada, y eso genera pues una cosa que no es desarrollable, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, exacto. Aquí más bien lo que vamos a hacer, en vez de planarizar, porque eso lo puedes hacer con Kangaroo, por ejemplo, y pedirle a la superficie que se vuelva cada panel que se vuelva cuadrado, se vuelve complejo porque se distorsiona tu superficie original. Entonces a lo que vamos a recurrir nosotros es a triangular esos quads, ¿no? Entonces, si está torcido esa cara cuadrangular, simplemente se la transformamos en dos triángulos que se unen para formar ese cuadrado, y eso ya es planarizable, ¿no? Porque cualquier triángulo, por definición, es plano, ¿no? Entonces, más bien vamos a irnos por ahí. Y de hecho, Ivy, en el momento en el que empieza a operar Ivy, se triangula la malla. Y Ivy, de hecho, que vamos a usar para desplegar las strips, trabaja con mallas triangulares. Entonces, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es absorber de alguna manera esa poca planaridad con la distorsión del material. O sea, el material se medio curva y absorbe eso, que es un error bastante, bastante pequeño. Pero si quieres planarizar el cuadrado para que originalmente, desde origen, esté plano, se puede hacer también.